Yo nací allí en Flamenco, donde está el tanque de guerra que está allí, si lo han visto ustedes, que tiene un casé guardado. Pues allí está, como decían los viejos de antes, allí está enterrado mi ombligo. Está la playa de Flamenco, es el barrio de Flamenco. ¿En la playa? ¿Nací en la playa de Flamenco? No, arriba, viendo la línea donde era la UPI, esa finca era de los abuelos míos. Y ahí vengo yo. En Flamenco nos reuníamos de tarde en el hogar de la abuela nuestra, que la abuela mía por parte del padre, que se llama Felipa Serrano, de Ayala. Era ya hasta comadrona. Casi todos los hermanos míos y nosotros nacimos bajo la mano de ella, porque era comadrona. Y del barrio. Okay. Todos los del barrio pues, la iban a buscar, pues iban a dar a luz la esposa, pues. Ella era la que iba a todas esas casas por ahí, y era la comadrona de todos. Teníamos las comadronas allí, mejores que los doctores de hoy en día. Entiendes que esas comadronas nunca perdieron a un muchacho, inclusive a mí, que yo pesé 12 libras y media cuando nací. Yo nací en la calle Pedro Márquez, donde al frente de la iglesia católica de Metodista, ese edificio grande. Ahí había una casa, fue así como esta, en madera. Ahí esa era de mamá. Bien, no estoy seguro, en barrio que nací, me crié. En barrio Fraile, sector Barcón, cerca a donde le están llamando mayormente playa a Soní, pero no en Soní, sino arriba en los cerros, un cerro. En el año 1926 todo era escaso, no había nada. Esto era un desierto. Mira, no había agua, no había hospital, no había doctor, no había nada que tú pudieras conseguir, que tú sabes, para beneficio. En aquella época, la mayor parte de Puerto Rico casi todo vivía del carbón. El combustible que había era carbón. Así que eso de luz ahí, eso llegó ayer. Tú tenías que tener un farol. Porque al tiempo fue que había una lucecita hasta las 10 de la noche, una lucecita es que había. Nosotros lavábamos la ropa en las piletas del ganado. El baño era afuera, ahí no había baño y entonces no había tampoco el agua, era que se cogía en unos drones, cogía agua en unos drones. Y había que ir a darle agua a ese ganado y todo eso allá. Le voy a decir, de aquí no habían calle. Lo que habían eran caminos desde el pueblo para ir para los campos. Caminos así, gusto, que no pasaban carros ni nada de eso. ¿Verdad? No había nada de eso, pave. Era tierra y piedra. Aquí no había escuela, aquí lo que había una casita de madera donde daban clase. Eso era que si usted llevaba un huevo de gallina y lo daba, le daban comida allí. A veces tenía que hacer las cosas por la mañana antes de ir para la escuela. A veces llegaba tarde y entonces por la mediodía tenía que venir aquí a darle algo a mi mamá de comer. Entonces mis hermanos iban al comedor, pero yo no podía ir. Nosotros veníamos a pies del barrio Flamenco a la escuela, todos los días. Aquí no había guagua,
Y no solamente eso, cuando llegábamos a nuestro hogar, me decía mi abuela, que era lo que me quería, me decía, hay que buscar leña, hay que buscar agua, hay que ir al pozo a buscar agua. Es que no llovía y no había acueducto, sino que había que usar el agua de lluvia o de pozo. Y naturalmente, en esos tiempos no había chao para zapatos y descalzo y todo eso, pero la vida era buena. Lavábamos con agua de mar ahí en la bahía y entonces nos poníamos las medias cuando teníamos medias, que muchas veces no las había, y entonces cuando llegamos a la entrada del pueblo nos los poníamos para entrar a la escuela. Mami nos decía, vas a tener que ir así con estos trajes que yo le pongo, y eran una traje con unas cinturones atrás, y así teníamos que venir de la escuela a lavar ese traje para volver otra vez a ponérnoslo. Una vida bien crítica, sí. Culebra fue la última isla en ser colonizada por un grupo de puertorriqueños en 1880. Poco antes, en 1867, Estados Unidos, pensando en sus intereses estratégico-militares, fijó su mirada en Culebra y Culebrita e intentó comprarlas. Ya para el 1901, el poblado de San Ildefonso tenía 200 habitantes y fue entonces cuando la Marina de Guerra de Estados Unidos le dio un plazo de 24 horas para desalojarlo. Esto provocó que las personas se dispersaran y formaran otra comunidad. Al poblado de San Ildefonso, la Marina le impuso el nombre de Dewey en honor a su comandante. Y ahora, cuando yo me criaba, no había un juguete en la tienda. Aquí en Culebra, la mayoría de los juguetes los hacíamos nosotros mismos. Nosotros jugábamos en el tiempo con barquitos. Esa era una época de barquitos, estábamos un mes o dos jugando ese barquito. Después se guardaban los barquitos y venía la chiringa, entonces era haciendo chiringa. Elevando chiringa, usted vendía. El pueblo no había poste de luz ni nada. Las muñecas eran que las hacíamos de trapo y a veces hasta con una tusa de eso del maíz. Yo tuve muñecas de trapo, de tusa, de piedra. Le ponían una cintita así y la vestíamos. Entonces mi mamá me daba permiso para venir con Yuyu a jugar. Cada uno tenía una muñequita o dos y las poníamos en el patio, que no había verja. Que sería el negocio de, un, de una, tía, una hermana de mi mamá. Y había un hombre que hacía limbel y se pasaba por, de corral a corral. Y es por primera vez que conocimos que hacían limbel. O sea, limbel, los limbel. Y como me veía jugando en el corral afuera, pues se me acercaba. Y me decía, ¿qué tú tienes ahí? Yo tenía en una maquita la tusa y en otra maquita la piedra. ¿Y cómo se llama ese? Yo callé la boca, chiquita, yo. Ah, pues esa se llama Tusi y la otra Piedre. Ay, bendito, eso fue un insulto para mí, me eché a llorar. Nosotros teníamos las cosas de juegos ahí, que uno jugaba pelota, las hembras con los machos. Jugábamos pelota, porque no había más nada. Y las pelotas era que las hacíamos con media, o sea, con media hacíamos esas pelotas. Y cualquier palo era el palo, porque no había más nada. A veces fue hermano, juego de bellita y todo eso, de bolita. Esos juegos que habían antes de a mamá que le mandan una cebollita y le decían, escoge ahí y uno iba dándole cocotazo a esta. Y... A jugar liberto el palo, a esconder, eso en ratos nada más. Ya a las 7 teníamos que estar, a las 8 ya teníamos que estar recogida y esa era... Las mamás velando, ¿no? A las 6 de la tarde te veía a las nenas por ahí vestiditas, porque eso era otra crianza que había. Los niños no andaban por las calles reales, no andaban, no nos dejaban. Y ya a las 6:30 de la tarde esas nenas tenían que estar en la casa. Buscando flores por las praderas y buscando flores. Y con frutitas y cosas así, pero porque ¿qué había si no había nada?
Oh, sí, aquí. No, aquí se cosechaba, el papá de mi esposo cosechaba mucho. En la finca ahí todavía hay, queda un árbol, pero cuando vino Hugo, se llevó como 11 árboles distintos que él había sembrado de mango. Él cosechaba batata, yautía. ¿Qué no cosechaba don Juan? Porque él primero estaba donde le dicen los baldíos, que eran las tierras del Navy, ¿verdad? Y tenía talas y cosechaba de todo. Pero había mucha gente que cosechaba y se los llevaba a Fajardo y a Vieques. Todo lo que hacían lo mandaban a vender afuera, hasta la leche y los quesos que hacían, porque era de ganadero. Había mucho ganadero en Culebra. ¿Ves? No eran cabros ni chivos, habían también, pero esto estaba lleno de ganado. Entonces los agricultores pues empleaban a uno para la limpieza de la finca, para ordeñar la vaca, para hacer el queso, porque el queso es buenísimo, pero no te creas que todos los días haciendo queso se lleven el diablo a uno. Pero papá era agricultor, ¿verdad? Sobre todo, más carne, pescado y sembraba mucho. Teníamos frutos menores para la casa o regalarle a otro que viniera, ¿verdad? Pero se mataba un cerdo y eso, y eso era. A cada vecino se le mandaba un pedazo, igual que pasteles, arroz con dulce y todas esas cosas. Eso se hacía como en familia. Era como familia. Todo el mundo se visitaba, todo el mundo se veía, todo el mundo se quería. O sea, que se hacía una actividad y participaba todo el mundo. Ya eso desapareció, ya eso no existe. Yo trabajaba allá, tenía como 20 años cuando empecé a trabajar en la calle. Con pico, picando calle de terreno para después echar piedra así en la calle y después le echaban cemento. Y pecaba para también para ayudar con el pescado en la casa y todo eso. Y se vendía, pero por tiempo le dejaba así un par de libras a uno que venía, pero no, tampoco era de venta, porque no. Compré un bote, se llamaba Santa Isabel, que era de pesca. Después lo vendí, compré entonces un balandro que se llamaba la Blanca, que entonces traía, llevaba ganado vivo para los mataderos bajarlo y se lo subía a comprarle general para Culebra o para Vieques. Lo único que me gustaba era cuando hacían velorio. Los velorios cantaban, que abuela era que los guiaba. Y entonces pues nosotros cantábamos con ella. Bueno, la música sí, eso todo el mundo le gustaba la música. ¿Había gente que tocaba? Sí, en ese tiempo muchos muchachos que aprendían a tocar guitarra. Desde luego no eran profesionales, pero para divertirse por ahí. Y los músicos iban a tocar y le hablaban a los músicos para tocar y así hacían bailecitos hasta las 12 de la noche. Y ahí se entretenían bailando y todo eso. Pero cuando hacían baile, los padres de las hijas venían a dar la vuelta a ver en qué casa era, uh-huh. En qué casa iban a dar el baile. Y después iban a preguntar qué parejos son los que van. Uh-huh. Y eso era hasta las 12 de la noche. Aquí en una base naval en el 1905, por ahí, antes del 5, y tuvieron hasta el 12. En el 12 ya venía la Primera Guerra Mundial, ya estaban reclutando.
playa la usaba tanto la gente de Culebra, porque en aquel tiempo no había carro. Entonces era dificilísimo ir a la playa de Flamenco como se hace hoy en día, o ninguna otra playa. Esto era lo más cerca que estaba del pueblo. Pero aquí también se utilizaba como campamento, donde venían aviones pequeños de estos acuáticos y se amarraban aquí mismo en esta área. Pues eso ahí era que se tiraban unos avioncitos, se tiran ahí, cuando se tiraron nosotros fuimos todos los muchachos a la escuela corriendo para allá a averiguar. Y entonces vinieron a la escuela y le dijeron que nos mandaran para las casas, que no dieran clase porque iban a hacer maniobra. Y nos mandan para el campo. Y nosotros íbamos adelante y ellos con esas de eso de que tenían, eran unas cosas largas así, ¿no? Le decían pito, nosotros decíamos los pitos eso. Y tirando con eso, parece que para meternos miedo, porque que, y nosotros íbamos volando, matándonos por ahí para allá, para el campo, y ellos detrás. Durante la mañana iban en unos camiones y se llevaban a todos los campesinos y a los agricultores. Dice que había peligro en el lugar, que podía caer una bomba en las casuchitas de ellos, y tenían que salir de ahí en lo que ellos practicaban. Entonces por la tarde los regresaban. Había veces que ellos encontraban inclusive sus animales muertos con partes incrustadas de las mismas balas que tiraba la Marina. A todas nos despertaban los bombazos. Y la última vez que vino aquí el Missouri a tirar, nosotros estábamos en casa, y la gente que vivía en Flamenco, pues se venían para acá, para arriba, para donde está, vivíamos nosotros, en la finca de los Ayala, venían a refugiarse hasta que pasaba el tiro. Ellos venían todos los años y venían por 3 meses, pero venían miles de ellos. Entonces aquí en el donde es la barriada Abrera, desde el Sopapo, eso ahí no había casa. Entonces ahí hacía un campamento. Campamento militar como en Puerto Rico, ¿no? Y entonces otro en el Camp Johnson, allá arriba, en el campamento, acá la casa. Allá eran 2 campamentos de miles de soldados. Invadían la isla completamente. Cuando había los días de Franco, que la gente de Culebra se aprovechaba también, porque alquilaban caballos, vendían dulces, vendían licor y cosas así. Y la gente siendo chavo, vendiendo guineos, vendiendo frutas, tú sabes, toda la gente aprovechando, vendiendo, y en casa del negocio, Ave María, muchacha, vendía a mi papá cerveza y cosas y dulces. De esos chocolates, bueno, eso era tremendo. Venían gente de Puerto Rico, de esos grandes comerciantes, a poner tiendas. Había hacia un ranchón, desde la playa eran ranchones, y todas las casas del pueblo, todas las casas de vivienda eran barro, todo. Y eso era, bueno, una fiesta, el dinero corría por donde quiera. Arkansas, New York, Wyoming, todos esos barcos estaban fondeados ahí. Y toda esa gente venía para la tierra y nosotros teníamos que atenderlos acá y todo. Nosotros con los muchachos, nosotros siempre andábamos con ellos para arriba y para abajo, con los muchachos. Eran muchachitos igual que nosotros, eran de 18 a 21 años. Yo mismo salí de aquí bilingüe, porque aprendí con los mismos americanos el idioma. Y en la escuela tenía una señora, Corporina Santana, que era creo que de Vieques, que nos daba clase de inglés. Desde luego, le voy a decir una cosa. Esa juventud gringa, cuando se emborrachaba, era algo desordenado. Había una pelea de americanos. Nosotros, yo gozaba porque cuando habían esas peleas, pues yo los botaba del bar, ¿verdad? Porque no me gustaba que pelearan. Allí nos pusieron ellos mismos un teléfono a nosotros para que llamáramos a la policía si pasaba algo. Yo me recuerdo una vez que hay muleros en el correo. Mulero era una familia, ahí venía una muchacha de allá de Puerto Rico a ayudarla a despachar. Una vez la cogieron al hombro, la sacaron del mostrador para afuera, la desnudaron y la llevaron hasta la casa. El reburú del diablo, sí. Me decían Juanita la diablita. Me decían, porque a mí
A mí no me gustaban que se pusieran frescos. Y ellos, pues, algunos eran frescos, muchachas. Algunas mujeres cerraban las casas. Porque tú sabes, imagínate, marinos que están en los barcos, que nunca veían mujeres así. Yo me acuerdo que nosotras nos teníamos que encerrar porque ellos buscando ladies, pues mujeres, y borrachos, y el pueblo lleno blanco, salían vestidos de blanco. A partir de la Segunda Guerra Mundial, aumentaron las prácticas militares y los armamentos eran cada vez más sofisticados. En consecuencia, los entrenamientos fueron más intensos y por temporadas más largas. Esto afectó adversamente la vida cotidiana de la comunidad, tanto de día como de noche. La Marina hizo maniobra aquí en el 1911, hizo maniobra en el 24, sigue por ahí el 32. Y entonces causa una serie de problemas como el que se puso a la gente al pueblo de Culebra. Accidente. Pues las armas que vienen son más sofisticadas, ¿sí? Y se van agrandando hasta que llegó el momento en que Culebra está obsoleto ya para eso. Entonces siguió así las redes y cuando empezaron a tirar, entonces no venían la gente esa de todos los años que dejaban dinero aquí. Y cuando eso empezó a pasar, que no dejaban dinero y a tirar tiros aquí, la gente empezó a darle, a no querer eso. Culebra, Culebra, te encuentras invadida por monstruos de guerra de extraña nación. Infame tirano, dejad a mis paisanos que vivan su vida tranquilos con Dios. Vino el Missouri a hacer maniobras y ese barco era tan grande que se iba más bien lejos, por allá por Cayo Norte, para tirar a los blancos acá a Molino. Y la primera disparo se llevó a los blancos. Y la gente, Madrina Cumede, doña Juanita y eso, contento porque se habían llevado el blanco a la primera de eso. Pero la segunda descarga cayó a la parte de arriba de la casa de los viejos. Mire, y eso era tan, y esos aumentos y los pedazos de piedras y balas y eso. Y a mí me tocó echarme a mi hermano al hombro, Evangelista, y a Narso, a Paulino. Y la fe era tan grande que nos escondíamos de palitos pequeños, ahí nos escudábamos, y los pedazos de balas. Y piedra y todo eso, nos caían a los lados y gracias al Señor, que nadie falleció. Que un muchacho de la familia de los Peña, hermano de don Anastasio Peña, que murió, pues cogió una bala de mortero y le explotó encima y lo mató. Vinieron una maniobra de aviones y habían unos 10. Americano, en ese OP estaba pintado de blanco y amarillo. Y parece que el piloto, en vez de ser pa Molino a arriar las bombas, parece que confundió la OP con un blanco, y como estaba pintado de amarillo y blanca, y hizo blanco en la esquina de la casa, cayó una bomba y más abajito cayó otra. Y todo, uno, exacta, una persona que se llamaba Pancho, que iba de aquí para Lopín, fue el único que salvó, los demás todos murieron. Y cerca de donde nosotros vivíamos, hicieron una práctica y dejaron una granada, que no es como la granada de ahora, era una morcilla así larguísima. Y se suponía que ellos tenían que enviar un equipo de demolición a recoger todas esas
balas que quedaban. Pues esa vez dejaron tirado todo y se fueron. Mi papá, pues muchacho al fin, no. Él desconocía totalmente lo que era una granada y esas cosas. ¿Cuántos años tenía? 14. Pues cogió y se llevó aquello allá cerca de la casa donde vivían ellos. Entonces, los otros muchachos de la misma edad y muchachas, él en el centro y ellos alrededor y un salco. Y él con machete dándole la... Pues aquello explotó, llevó el brazo izquierdo, el brazo derecho era el que se lo aquí se le usaba más que los dedos. Y peleó un ojo. Y a él lo que le dieron ustedes en compensación, le hicieron a él. Nada, de nada, de nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces empezó a cambiar la situación. Entonces empezaron a venir avioncitos a disparar y vaporcitos chiquitos a disparar. La aviación tirando también desde acá hacia allá, entonces a Cayo Norte, Culebrita, y de acá los barcos de guerra disparando las tarjetas en Molino. Y por este lado también le tiraban a Culebrita. Estas son los callos que hay allí, las ballenas, y por acá, o sea que la aviación tiraba por aquí, también hacia de esta parte. Y cuando fueron a probar el Missouri, allá que tiró un tiro, explotó una bala en Flamenco allá, y un canto de metralla cayó ahí detrás del alcalde. Y ahí que hizo un hoyo detrás del alcalde, y de acá se llamó por teléfono, suspendieron el tiro. A causa de la Marina, pues, se detuvo el desarrollo de Culebra. Vamos a decir desarrollo paulatino, porque lo que se debió haber hecho en el tiempo que estuvo la Marina aquí, que fueron alrededor de 60 años, pues Culebra debía haberse desarrollado paulatinamente, lo cual no se hizo. Nos mudaban todo lo de enero, febrero y marzo, nos mudaban de allá. Para la casita que hicieron aquí para mis papás. Hicieron ahí en el pueblo, que esas casas que hay subiendo para el hospital a mano derecha. Eso era una línea de casa hasta allá, hasta el edificio de la telefónica, que le llamaban eso la prera. Entonces estábamos aquí 3 meses y después 9 en Flamenco. Hasta que en el... ¿Y por qué era eso? Porque los americanos lo usaban para hacer las maniobras hasta 1934. Nos dejaron definitivo, no pudimos volver allá. Sacaron a todos los 12 que habíamos allá abajo, nos sacaron. Yo vine de 7 años de Flamenco para la barriada y era un tranquilo. Muchos no la quisieron porque no podían cocinar con leña, no podían cocinar con carbón, tenían que tener estufa de querosín y no había chavo para comprar una estufa. Y después para rematar. Entonces había una línea, era que le decían, una línea de seguridad de la isla, que venía, que cogía Culebra por esa parte de acá y llegaba y la cruzaba como un circo, aquí, pasaba por aquí. ¿Qué pasa? Que con la Marina se desintegra la familia puertorriqueña, se tiene que ir para otros lugares, se quedan los viejos. Los pocos campesinos no pudieron resistir ese empuje y abandonaron sus pertenencias. Lo que no pudieron vender y salvar, pues lo abandonaron. La pobreza expulsaba a los culebrenses fuera de su isla, a Vieques, Santa Cruz y Estados Unidos. Muchos salían con la esperanza de convertirse algún día en parte de la migración de retorno. Se quedaron con Flamenco, que nadie pudo volver para allá. Todo el mundo se fue. So que nos quedamos nada más que nosotros. Los demás que podían, pues se iban para, bien para Nueva York, para la Isla Grande, para Vieques, para San Tomás, para Santa Cruz. Mamá vivía sola con nosotros. Éramos 4, éramos 5. Entonces la mayor se casó con uno de aquí, pero vivía allá en San Tomás, y nos llevaron para allá, porque acá la situación estaba caóticas como en aquel tiempo. Ya mi hermana se había ido para California y entonces ella me llamó un día que si me quería ir con ella para allá.
Así que, ¿por aquí es camino? Lo viví el tiempo que estuve en Nueva York. Porque allí conocí a mucha familia. Allí vive medio Puerto Rico, viví ahí. Buscando el vellón, tú sabes. Era bien poco lo que se ganaba. Yo fui ganando 50 centavos, o encontré ganando 50 centavos la hora, óyete eso. ¿Y qué hacías? Así que en una factoría de pulir piedra para panteones. Yo trabajé en cartera, trabajé en los coats, trabajé en ropa de niños, trabajé en ropa del ejército y en suit de hombre. Porque lo que me ponían a hacer yo lo hacía. En Brooklyn tenían el Culebra Social Club que quedaba en el 206 de Livingston Street en Brooklyn. Yo era presidente ahí. ¿Y cuántos culebrenses había? Bueno, cuando originamos el club, habíamos 153 miembros, netos culebrenses. Yo decidí irme al ejército, que era lo mejor. Allí tenía, como decimos acá, ropa, zapatos y comida. Y mi mamá me compró unos zapatos que me quedaban hasta apretados, pero como la situación, y cuando me los quité en la lancha, que iba no para San Tomás, y me quité los zapatos, y parece que con los zapatos quitados, parece que los tenía puestos, porque ese el dolor se me quedó ahí. Y cuando llegué a San Tomás, fuimos donde un tío que estaba trabajando en Guatafrón, y allí ese mismo día, pues, el tío mío me consiguió trabajo para lunes. Y ahí fui a trabajar en Guatafrón, y de Guatafrón, pues, me fui para Santa Cruz. Este soy yo. ¿Cuál es? Este que está aquí. Daño estuve en Panamá, en el canal de Panamá. Luego me llevaron para Estados Unidos, luego para Europa, luego a Estados Unidos y más luego a Culebra. Yo recuerdo que para el 1956 aquí lo único que había era 576 personas. Y variaba la población, pero en los tiempos de la, de, ¿cómo se llama? En los tiempos de las maniobras, pues entonces aumentaba la población precisamente porque ellos venían. Y en esta ocasión en particular, que fue un año de un tiempo en que hubo unas maniobras grandísimas en Culebra, pues habían alrededor de 7.000 personas en la isla. O sea, quiere decir que unos 6.500 personas eran de la Marina. Cuando había maniobra, los pescadores no podían salir, aparte de que ellos le rompían las nazas, las redes o lo que fuera. Y entonces esa fricción fue lo que llevó hasta el extremo de que eventualmente el pueblo explotó, como quien dice. Y dice, bueno, o somos nosotros, o sea, porque se llegó hasta hablar aquí de sacar a los culebrenses de Culebras y llevarlos para Vieques o llevarlos para Ceiba, inclusive sacar los muertos de aquí, llevárselos, pero la gente protestó y dijo, no. Aconteció que cayeron unas cuantas bombas en los días siguientes, cuando el comienzo de la lucha, y eso hizo que hubiese una toma de conciencia en el pueblo. Y ya la siguiente semana no éramos 13, sino éramos 50, hasta que llegó el momento que éramos 100, después eran 200, después 500, hasta que fuimos los 600 y pico. Se levantó el pueblo con el alcalde y eso, y ahí pegamos, hicimos unas marchas hasta allá a los pies, con el alcalde y el pueblo, porque ese, había una unión de pueblo. Tuvimos que hacer desobediencia civil, y parte de esa desobediencia fue que tuvimos que meter al área donde ellos bombardeaban, y nosotros mismos servir de tarjeta para tratar de que no siguieran bombardeando nuestras tierras. Y en una de esas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a la liberación de la isla de Culebra, pues llegaron los alguaciles y cuántas cosas tenían, gases lacrimógenos, y
¿Nos arrestaron? No, aquí no había la manera de organizar ese tipo de trabajo. La única forma de pelear todo bien es allá afuera. Y entonces allá pues me nombraron a mí presidente del movimiento. Empezamos a hacer la propaganda y todo lo que escribíamos en los leaflets que daban a la gente, había siete idiomas allá de raza, pues lo mismo que escribíamos para los puertorriqueños en español, lo escribíamos en chino, en inglés, en japonés, todas las razas que estaban allá, repartiendo en los trenes, en las guaguas. Informando al pueblo lo que estaba, la odisea que estaba nosotros pasando acá. Y fue el éxito más grande porque entonces el presidente Nixon estaba también en ese entonces en la Casa Blanca. Estaba a favor nuestro que él se iba a comprometer a parar el bombardeo para el 1972 y que para el 1975 la Marina se iba a descubrir. Lo cual, así lo hicimos. Finalmente, el 18 de octubre de 1975, la Marina cesó las actividades bélicas en la isla de Culebra y cayos adyacentes. Fue entonces que trasladaron sus maniobras a la isla de Vieques. No, yo vine cuando estaban despidiendo a la Marina. Llegué ese mismo día, llegué yo, que tenían en la plaza, tenían un templete grandísimo, y eso fue una fiesta grandísima. Lo que hicimos fue una fiesta, todo el mundo comiendo y bebiendo juntos, y hermanos todo el mundo. La nostalgia. Cuando uno está por allá afuera, es que sabe uno el valor que tiene de su tierra. Como 26 algo años venía cuando regresé de porque yo salí a los 21 años para San Tomás. Mi papá habló con el alcalde para que me diera trabajo y conseguí trabajo en el municipio de Culebra en el 1966, llegamos a trabajar en la biblioteca. Hice un programa que era de enseñar al pescador, a la juventud, a que aprendieran a hacer los matramayos, a hacer la almaza, a tejerle de vuelta cosas. Tengo 3 nietos, ¿verdad? Y 5 bisnietos. ¿Qué? 6, 4 de Carlos y 2 de José. Una de 14 años, la mayor. Estoy rica porque tengo bisnietos. Estamos en Sony. Sony, esto es herencia de mi mamá. La vista es tremendo, sí. Nos entendemos de noche viendo los cruceros que pasan. Quiero esto como mi propia vida, muchachos, deja eso. Esto es Culebra, esto... Tú naces, te crías y claro, voy a morir aquí, pues ya lo que me queda, qué caray. Donde quiere, uno muere. Va a morirle un día. ¿Cuándo? No se sabe, ¿verdad? Pues yo tuve la buena suerte de estar unos poquitos años y regresar con vida. Nosotros somos culebrenses, somos residentes y somos ciudadanos. Y yo me siento muy orgulloso de mi isla, la quiero mucho. Yo estoy aquí y aquí me quedo. Yo me vine en el 78 para Culebra. Sopetuve todo ese tiempo, fue 39 años, y desde el 78 estoy aquí. Pero de aquí no me sacan ahora, para el cementerio, que la casa está hecha ya.